Bueno, esta va a ser una conversación distinta, una presentación diferente. Nosotros pensamos mucho cuando nos invitaron qué íbamos a hacer. Y, y dijimos, vamos a hacer un conversatorio, una conversación entre un par de amigos. Aquí en Colombia había un, un programa eh, de un par de ancianos que hablaban sobre la historia de Colombia. Entonces, nos estamos como reemplazando. Y vamos a hacer un. Abelardo Forero Benavides y Miguel de Subiría. Nos estás poniendo la vara muy alta, claro. Ricardo porque ahí son dos grandes, grandes, grandes maestros. Del conocimiento de la historia y de la opinión pública. Creo que allá no llegamos, pero intentaremos. Sí, pero esa es como la, la visión de ver esos dos ancianos con sus, con, sus, con sus bastones y contarle a la gente sus vivencias. Entonces, tú y yo, pues que no estamos así a nivel líquido intelectual, si sí queremos compartir hoy un poco qué, qué es el sueño del distrito San Ignacio, San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación. Entonces, simplemente empecemos un poco en dónde estamos. Sergio, eh, esto fue un sueño que. Que, que arranca hace cuatro años con la juntanza de varias instituciones. Más tarde empezamos a hablar sobre la gobernabilidad, que esa palabra no me gusta mucho, pero cómo funciona, cómo funciona el territorio, qué instituciones trabajan, cómo, cómo nos apoyamos entre todos, sino cómo nace ese, ese, cómo nos encontramos las diferentes instituciones con un sueño hace cuatro años. Sergio, contanos dónde estamos. Estamos en el mismo lugar, Hernando, que en 1803 nace de una u otra manera este sueño un sueño que se piensa que este territorio, este lugar, ese nuevo lugar de la ciudad, porque este es la primera, el primer ensanche de eso que llamamos Medellín, esa ciudad que en 1813 acaba en esta callecita, que linda con la Plazuela San Ignacio y que solo tenía 48 hectáreas y 2300 habitantes. Estamos en la primera forma de crecer de la ciudad y crece Hernando para plantear que el norte del país pueda tener un centro de educación, de formación, de cultura y arte. Ese colegio provincial de Antioquia que los franciscanos instalan ahí en 1803 es como nuestro antecedente. Nosotros eh, siempre estaremos pensando en eso, la universidad igual, eh, los actores del territorio igual, y para nosotros el concepto de, de San Ignacio de una u otra manera nace de esa memoria. Estamos en un territorio maravilloso en el que hay una complicidad amorosa por más de 218 años en, en este pedazo de ciudad que definitivamente hace parte de ese centro que nosotros decimos que es el barrio de todos, el barrio de una u otra manera eh, en el que todos sentimos que hay un origen. Todos tenemos un, una tienda de la esquina, todos tenemos una, un zapatero, todos tenemos... Eh, un panadero que recordamos de nuestra memoria de infancia en nuestro barrio pero hay un barrio que compartimos todos los antioqueños el centro cuando la gente dice voy para medellín Hernando eh, viene para acá viene para el centro y ese centro para nosotros es muy importante y hicimos un foco sobre una parte del territorio eh, de ese centro para pensar en esto en San Ignacio Sergio eh, antes de que Vivi nos muestre un pequeño video que nos presenta el, el San Ignacio de hoy, eh, quiero recordarles, pues a los que estamos aquí, a todos los amigos, pero sobre todo a los europeos, a los que están afuera, es que Latinoamérica es muy joven. Eh, eh, tenemos 200 años de historia, de historia nueva, de, de la llegada de los españoles. Entonces, llegamos 200 años, esa, digamos, eh, es cuando comienzan a construirse las ciudades. Entonces, en 1900, eh, en 1800 cuando nace, las, le, se le pone la primera piedra sobre, sobre la escuela, las primeras letras y demás. Eh, solo teníamos dos mil y pico de habitantes. O sea, éramos un billo, no, ni siquiera villor, éramos un sitio de paso. Eso, Sergio, conoce muy bien ese, esa, esa historia. Las reales, las reales ciudades eran Río Negro y Santa Fe de Antioquia. No tenemos un sitio, un, un sitio de cruce. Entonces, 1800, usted va a ser muy importante durante esta, durante esta conversación con Sergio, conmigo y con ustedes, porque marca el momento de la educación. Aquí aparece la educación y aquí aparece la cultura en este sitio específico. Pero ha cambiado mucho, obviamente. Y hay otra fecha muy importante, que es la fecha de 1910, o sea, 100 años después de, ese, de esas primeras letras, y es cuando, cuando se conmemoran los primeros 100 años de independencia y se, y se le ponen las, las, los, la, los nombres a las calles de las batallas y de los héroes de la independencia. Y allí también aparecen una serie de movimientos artísticos, literarios, que de pronto tú nos puedes contar un poco ahora sobre eso y que enmarcan por qué este sitio, San Ignacio, ese claustro, ese Paraninfo, la Universidad de Antioquia, esa plazuela, son tan importantes para la ciudad de Medellín y que, y que congrega los sitios más, digamos, más destacados de la cultura. Vivi, me gustaría mucho, eh, eh, antes de seguir con el tema eh, histórico que nos presentes, eh, ¿dónde estamos? La fantasía se posa frente a un centenar de sillas. La bohemia se celebra, la locura se aclama. Es permitido ser ocioso, activista, juguetón de ajedrez o borrachín. Es posible andar sin oficio, ver la ciudad desde un edificio, contemplar la caída de la tarde desde una plazuela tranquila, en medio del agite natural del centro. San Ignacio es caminable. Y entre paredes desgastadas, grafitis, afiches, casas de antes, edificios de ahora, se puede tocar la piel envejecida y jovial de Medellín. Se puede leer su historia. En los buses, el tranvía y las calles se entremezclan los rostros de colores que de tantas edades deambulan, se estacionan, mecatean, conversan. Actores, músicos, comerciantes, trabajadores, Estudiantes, pensionados y visitantes que hacen transbordo o vienen por alguna vuelta llenan cada metro de este lugar de paso que entre bares, peluquerías, restaurantes, marqueterías, litografías, teatros, colegios, universidades, peleterías y espacios públicos invitan a quedarse. Este es el territorio que nos convoca. El San Ignacio que comenzó a erigirse en 1803 con la Escuela de las Primeras Letras como primer gran proyecto educativo de Medellín. Con 200 años de historia, se sigue presentando ante la ciudad como un proyecto colectivo, que duele y vibra en las venas de ciudadanos y organizaciones, que traza la historia de la ciudad y de su gente, que sigue, como en sus inicios, invitando a ser querido, cuidado y construido por muchos. Está, está. Este pequeño video, eh, todos los días se enamora más de su territorio, ese territorio de todos, el que nos convoca. Yo quisiera, Sergio, que nos cuentes un poco a todos, eh, porque ese es, digamos, tu, tu gran tema, eh, que nos cuentes un poco la historia de los Panidas y de qué papel jugó, de qué papel jugó la plazuela San Ignacio en este, en, este, en este sitio, que no era el centro de la ciudad, sino las afueras de la ciudad, cerca a los Buenos Aires, que es un tema muy bonito, es un sitio Buenos Aires, porque en ese momento eh, en la... la, la la, la villa de Medellín estaba sobre el río y aquí surcaban unos buenos aires, entonces allí se ubicaron, se ubicaron los, los claustros y los colegios, eh, los sitios de reflexión y el arte. Entonces cuéntanos un poco, un poco sobre, esa, sobre ese papel protagónico de, de esa plazuela y de esos claustros que hoy tenemos. Hernando, hay mucha, mucha historia, no es fácil contar una parte porque a uno se le viene encima eh, como un montón de memorias de lecturas, de conversaciones, de historias. Definitivamente ese territorio, eh, Hernando, que se compró por 162 eh, castellanos de oro en las afueras de la ciudad, que tú lo mencionabas, se convierte en un epicentro de la ciencia, la educación, la cultura, la política en todas sus formas, porque también tuvimos eh, una presencia muy fuerte de las guerras y los combates ideológicos y lastimosamente también del terrorismo eh, en este espacio, por la plazuela de San Ignacio, que es como el lugar que integra esos tres edificios del conjunto patrimonial, la iglesia de San Ignacio antes y hasta la mitad de la iglesia quedó construida de San Francisco, eh, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, que, cuyo nombre pues en documentos es edificio de San Ignacio de la Universidad de Antioquia y el claustro con fama que ha tenido una larga historia de nombres eh, se constituyen en un lugar de encuentro de fricción y de choque mencionas unos seres maravillosos los panidas esos seres eh, en 1913 se reúnen en el café le gris justo al frente del pabellón del agua en una casa que aún existe a la que le construyen el segundo piso en 1925 eh, estos personajes se reúnen con el objetivo de generar un movimiento que enfrente las estructuras conservadoras nacionales. El líder de ese movimiento es un hombre que ha sabido usar las palabras, tanto orales como escritas, León de Greif. Y él propone venir a hacer una manifestación pública contra las estructuras del poder en la época y la hacen acá. El lugar simbólico que escogen de la ciudad para hacer esa manifestación es la plazuela San Ignacio. Cuenta el poeta que la trifulca duró dos horas de piedra, puño y pata y que terminó con todas las ventanas rotas de ese edificio que había sido profanado por la policía para enfrentarlos desde ahí. El Colegio San Ignacio, o sea, el claustro con fama. Quebraron todos los vidrios, dañaron dos de las puertas del claustro eh, y termina, según el poeta con 40 jóvenes liberales encarcelados y un conservador que tenía el pecado de no parecerlo. Ellos deciden acometer una venganza. La venganza es llevar a Colombia a la modernidad y crean el movimiento Panida, un movimiento muy poderoso, muy poderoso. 13 lugartenientes tenía esa estructura, 13 personajes que se acuartelaron en el pensamiento, la estética y desde ahí con 17 números de una revista que salía cada que tenía que salir, no era periódica, eh, dirigida por de Grave y posteriormente por Fernando González crean una ruta muy poderosa, una ruta que luego se va a Bogotá y antecede a los nuevos, a los piedracelistas, eh, se va a tomar los cafés de la, del país. El café Windsor en Bogotá, la Bastilla, el Miami, y de una u otra manera se convierte como en un virus. Hay pocas cosas más difíciles de curar o sacar del cuerpo que una idea. Una idea se mete más adentro que un virus o una bacteria, y no hay tapabocas que, yo creo que ni tapaoídos, ni tapaojos, eh, ni cátedras censuradas o censurables que puedan evitar que una idea se propague. Ese lugar es un lugar de las ideas, Hernando. Y como yo no puedo seguir hablando porque me quedo contando mil historias, te cedo la palabra eh, diciendo que en 1958 tuvo otro eco, ese virus que se propagó, esas ideas, que fue cuando los nadaístas, comandados por Gonzalo Arango, no tan grandes poetas como los panidas, pero mejores comunicadores y generadores de opinión pública, quemaron sus bibliotecas personales en la plazuela San Ignacio para protestar contra las estructuras eh, con las que no estaban de acuerdo. Y ahí leyeron el primer texto colectivo, el primer, mani el primer terrible manifiesto nadaísta con la cual abren un momento de, de, de la opinión pública y de la literatura, también ahí en la plazuela. Hablar con Sergio es muy chévere porque... porque... ...toca todos los rincones del pensamiento... ...entonces volver uno a centrar la conversación... ...es ya todo un reto para uno... ...cosa que me encanta... ...porque es más, eh, más rica la conversación... Eh, ...que va desde, desde lo técnico... Hasta, ...hasta lo filosófico... ...Sergio acordémosle al público... ...y a, pues, a los dos oyentes... ...o como se le podamos si les describir... ...que en 1910... ...éramos 50 mil habitantes... ...y terminamos el siglo XX... ...con 3 millones... Este es un punto supremamente importante para las personas, sobre todo europeas, de entender la complejidad del desarrollo económico de Latinoamérica. Cuando tienes una ciudad que tiene 50 mil habitantes a comienzo de siglo y terminas con 3 millones, no hay capacidad institucional ni de planeación que logre, digamos, adelantarse a esos, a esos eh, eh, procesos migratorios caso de Sao Paulo, 20 millones de habitantes, el caso de Ciudad de México con otro tanto. Entonces, eh, uno, de las, de uno de los temas que trabajamos en el proyecto San Ignacio es una nueva forma de planeación de la ciudad ya construida, sin tener que derrumbar un solo edificio ni una sola casa, que es muy importante. Aquí se ha hablado mucho de la gentrificación eh, y este es un proyecto que nosotros le hemos denominado de gentrificación a la inversa, o sea, es para la que la gente no se vaya y se quede y los que se fueron vuelvan, o que lleguen personas que quieran, que quieran estar aquí alrededor del arte, del arte y la cultura. Quería contar eso porque me parece que es muy importante porque eso fue lo que comenzó a unirnos, porque no hablamos un poco dónde estamos, esto ya es un poquito más técnico, eh, nosotros, nosotros eh, eh, arañamos cuatro barrios, La Candelaria, Boston... Unimos, Bona. unimos, unimos cuatro barrios. Estamos en la intersección de cuatro barrios. Sí, mordemos un poquito, un poquito duro. Son 20 mil personas que viven en esta intersección. Los cuatro barrios son 40 mil, pero queremos decir que en el solo territorio San Ignacio, que son 62 hectáreas, viven 20 mil personas. Y por eso el proyecto San Ignacio es tan holístico, es tan, eh, tiene tiene todos los elementos para tener un tema integral. Tenemos 20 mil habitantes. Tenemos alrededor de 40 espacios culturales. Tenemos alrededor de 67 espacios, edu instituciones educativas con 87 espacios eh, 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 educativos. Tenemos una cifra que varía dependiendo de cómo se, se mire: de mil de a 200.000 eh, estudiantes que entran a la zona. Teníamos, como dijimos ahora, que yo quiero que tú comentes un poquito los, 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 eh, los claustros, porque los claustros son, son bellísimos, hay ocho, cinco en la parte interna del proyecto San Ignacio, pero el proyecto San Ignacio no es excluyente, ni, ni tiene barreras, ni tiene ni tiene muros, sino que el proyecto San Ignacio es un concepto de, de, de intervención urbana integral, ojo, que no es de, 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 de renovación urbana, que eso es muy importante, este no es un, 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 un proyecto de renovación urbana, sino que es un proyecto cultural en donde la cultura está en el centro y en ese centro la cultura se alimenta del patrimonio se alimenta de la educación o se retroalimenta y se retroalimenta del hábitat porque el hábitat sí hay que dar las condiciones de habitabilidad de sostenibilidad para que las las artes y la cultura y la educación pues florezca por qué nos cuentas un poquito sobre esa magia de los de los ocho eh, eh, claustros que tenemos alrededor Fernando no me acuerdo dónde tú y yo estábamos ah sí ya sé dónde, en un podcast de San Ignacio de sus comunicaciones, tú y yo hablamos de esos ocho, pod, de esos ocho claustros, que primero hablábamos de cinco y luego dijimos, no, son ocho. Eh, a mí me llamó alguien, una egresada del colegio CEFA, furiosa, amorosamente, además porque me quiere mucho, y me dijo, no son ocho, son nueve. Y yo le dije, ¿pero cómo así? ¿Cuál es el otro? Y me dijo, el CEFA, el alma máter de nuestra educación y uno de los colegios más importantes. Y me dijo, venga, vamos a mirarlo. Y me dice, sí, eso no es un claustro. Porque si la normal, que es una de las que nosotros ponemos, es un claustro, eh, el cefa también. Entonces, voy a hablar de nuevo, Hernando. Ojalá pues sigan creciendo. Unos en la periferia, en el borde, porque para nosotros ese límite eh, no existe. Cuando nosotros delimitamos un, un polígono, lo hacemos para poner un foco, pero si yo pongo una luz en este escenario, pongo un frenel, eh, un lico, una seguidora, ilumino un espacio. Yo estoy iluminando el escenario entero. Aunque el resto del escenario esté en negro o en oscuridad, lo que yo hago al poner un foco definitivamente es marcar un punto. Pero no dejo de ignorar el resto. Entonces, esos ocho claustros, Hernando, que ahora se nos convierten en nueve eh, y le vamos aumentando porque la gente nos corrige, eh, ustedes también lo pueden hacer siempre. Son el primero en la oriental. El claustro de San Antonio, justo en este parque, donde se va a desarrollar un proyecto importante de la alcaldía que quedó en su plan de desarrollo para traer más vivienda al centro. Eh, ahorita les hago una acotación sobre ese tema que mencionó Hernando, de la gentrificación al revés. Ese es el último claustro de arquitectura colonial de Antioquia y es muy importante. El claustro de la policía, que el nombre que tenía antes de que la policía metropolitana lo ocupara es el claustro de la presentación. En él hay un inmenso mural de Cano, que es tal vez uno de los autores más importantes del arte en Antioquia en toda su historia, uno de los más importantes del país, un mural al fresco. El tercer claustro sería el claustro de el edificio de Confama de San Ignacio de la Universidad de Antioquia que lo conocemos como el Paraninfo, el claustro Confama sobre el cual hablaremos ahorita y que para nosotros es un punto importante de la historia de este territorio igual que el Paraninfo, la vieja escuela de derecho de la Universidad de Antioquia, uno de los que más nos gusta y tenemos que hacer un día un conexiones creativas ya nos toca pasar esta pandemia que es diseñado por el arquitecto Goveart, un arquitecto belga, se van a buscar un arquitecto francés a Europa y se trajeron uno belga eh, muy importante que intervino la arquitectura la estética y el desarrollo y el urbanismo de la ciudad. El claustro de las hermanas de los pobres en San Juan. El séptimo claustro sería el claustro de la prese, perdón de la normal departamental. Un proyecto muy importante. Las normales, para los que nos estén escuchando, es un proyecto de educación terciaria en la que eh, las estudiantes eran femeninos, la mayoría. Las estudiantes hacen 12 y 13 y salen en un primer proyecto de educación técnica a enseñar eh, a ser maestras el octavo es el de los salesianos en el parque de boston y el que yo mencioné el noveno hernando el cefa que definitivamente ha marcado un hito en la historia de la educación ese territorio eh, de san ignacio para nosotros no tiene un límite es un espacio muy muy relevante en la historia eh, va desde la playa hasta San Juan desde la avenida oriental hasta Casa de la Memoria los que eh, conocen la ciudad entienden esas calles pero eh, Hernando ahorita nos lo describe un poquito mejor en número de hectáreas y en quienes están allá adentro y hay un mensaje eh, que nosotros primero adoptamos para la estética Hernando para la línea de cultura del proyecto de San Ignacio y esa vaina se filtró a todo eh, y es residente y visitante inspirados en el grupo de Calle 13, que es visitante y residente, pero nosotros lo volteamos, lo volteó uno de los seres que hace parte de Conexiones Creativas, Conrado, nos propuso el término de visitante y residente, eh, perdón, de residente y visitante, creo que fue él, o sí, fuimos sí. nosotros, no recuerdo, sí, sí. Eh, y para nosotros se convierte en un eje fundamental de todo lo que hacemos, de todo, porque para nosotros primero están los residentes. Los residentes los definimos, y voy a hablar del centro, como los que viven en el centro, los que viven el centro y los que hacen que el centro viva. Y ahí retomamos palabras, al menos dos de estos los definió un urbanista local, que es Luis Fernando Arbeláez, a quien admiramos profundamente y nosotros le, le adherimos el tercero. Entonces, los que viven en el centro, los que viven el centro y los que hacen que el centro viva, para nosotros son los residentes, visitantes, todos los que queremos invitar a ocupar este territorio de diferentes maneras. Ojalá sin el afán que a veces los centros de las ciudades nos dan. A ver, Sergio, eh, la gente estará preguntando, bueno, ¿cómo cómo, cómo comenzaron? Ustedes han, han dado pues mucho la historia, pero ¿cómo comenzaron y cómo funcionan? Eh, yo le pido a Vivi que, que continúe, eh, así estemos conversando en forma... Eh, eh, no desordenada porque esa no sería la palabra sino que tocamos diferentes puntos que tú tienes ahí en la, en la presentación lo primero es ya han visto pues eh, eh, la diversidad que hay en, en su territorio de personas de cultura eh, y de riqueza pues eh, patrimonial educativa pero cómo nacimos que eso es muy importante y cómo y cómo funcionamos aquí nace de un sueño conjunto nadie la rueda no se inventó, no la inventó una persona, sino una sociedad, muchas personas al tiempo contaron la rueda, entonces aquí no es que Sergio, o Hernando, o David Escobar, o Jorge Mario Velázquez o alguno de ellos, o Rafael Aguá, que fue tan importante en este proyecto, eh, hayan traído una fórmula para que trajéramos al distrito San Ignacio, no, eso no es así. Grupo Argos tenía un programa que llamaba Transformación de, de Ciudades, Confama tenía un programa que se llamaba Cultura y Educación, ¿Es ¿cierto que se llamaba así?, Patrimonio y Educación. Eh, Pro Antioquia tenía un, eh, un eh, programa de intervención urbana. Para los que no sepan y son extranjeros, Pro Antioquia es la, la organización, no es un gremio, es la organización de empresarios de Antioquia que desde, desde, su, desde su nacimiento se ha dedicado en política, a, a políticas públicas. Entonces, es a apoyar todos los gobiernos nacionales o locales en el manejo o en la dar ideas para, para los temas de políticas públicas, ustedes han trabajado en salud, en educación, en la paz, entonces ahora están trabajando en lo en lo, en lo urbano y nos juntamos esas tres entidades a estudiar el centro en donde podríamos hacer una intervención integral y se escoge San Ignacio. Y rápidamente, al tener el corazón del proyecto, que es este edificio tan bello, San Ignacio, y está la Universidad de Antioquia, invitamos a la Universidad de Antioquia a estar allí. Entonces, estamos los empresarios, la academia, y rápidamente nos nos conectamos con todos los actores del territorio y hemos eh, abierto unas mesas de trabajo, una mesa de cultura, una mesa de vivienda, otra mesa de, de vivienda, no es exactamente sino de hábitat, una, una de, de patrimonio y otra de educación, en donde todos ponemos, todos ponemos nuestras ideas. Alguien hablaba ahora más adelante, uno de los, de los, de los que hablaron, eh, que esto es un tejido, entonces, eso es lo bonito de este territorio. Muchos territorios de los que ustedes trabajan también son tejidos, pero también hay sitios de ciudades que se han destejido. Yo creo que esa palabra no existe, pero no importa. Eh, eh, o el tejido se ha roto. En este preciso sitio de San Ignacio, el tejido no se ha roto. El tejido existe y muy fuerte desde la cultura. Entonces, lo que hacen estas instituciones que son grandes, que son importantes, eh, se, juntan, se juntan para trabajar con todos estos actores a presentar una estrategia que sea integral de intervención estatal, porque hay que trabajar, esta mañana alguien hablaba sobre la iluminación, que si no hay iluminación, ah, era, era San, San Felipe, que si no hay iluminación hay inseguridad, y si no hay acera la gente se cae, y si la movilidad es, es, es terrible, entonces no, no, no hay paz para tener la cultura. Entonces, uno sí tiene que tener una propuesta clara de intervención del hábitat sobre el lugar si quiere ser un distrito creativo cultural. Porque si no tiene esas condiciones es muy difícil que la gente quiera estar allí. Entonces es uno de los principales programas que nosotros trabajamos y es el hábitat. Con la alcaldía de Medellín nos ha ido muy bien, con la anterior alcaldía y con esta y este programa continúa y aspiramos a que esto continúe. Yo me estoy como extendiendo un poco en la parte técnica. Eh, Sergio, porque no nos cuentas un poquito eh, sobre 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 el proyecto claustro en sí mismo, porque es el corazón del proyecto San Ignacio Patrimonio Cultural y Educación y eso nos va a resumir como como la gran como la gran intervención. Bueno, eh, nosotros nos sentamos a comer, a tomarnos un vino, un café. Yo creo que los grandes proyectos nacen de la conversación alrededor de una mesa. Servida con alimentos y bebidas, definitivamente juntarse alrededor de una mesa es un asunto cultural, siempre lo será. Eh, en un evento, Hernán, entramos por una rueda de negocios que era circular. Estábamos aquí varias personas que veo por aquí estaban en circular el mercado de la música de Latinoamérica eh, y nos fuimos a la terraza del claustro con fama, un lugar que va a ser un gran espacio público de la ciudad con más de 11.000 metros cuadrados. Eh, ahí conversamos, juntamos por gravedad natural eh, una suerte de fluidos que deven, venían de diferentes laderas, pero se juntaron en un mismo cauce. Por supuesto, los esfuerzos de los empresarios, las academias, nosotros, que somos un híbrido maravilloso y raro entre, entre lo social, lo público y lo privado. Nosotros somos una entidad privada, eh, como con fama. Y ese espacio de conversación no ha parado, Hernando. Yo, yo recuerdo desde ese día hasta hoy, estamos en la conversación, siempre avanza, pero no olvida, renueva, recoge, discute. Y definitivamente eh, ese encuentro eh, nos ha llevado a conversar muchas, 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 muchas veces y nos ha llevado a revisar nuestra historia y la historia de nuestras entidades, pero también la historia de la ciudad. Creo que no nos equivocamos. Escogimos el lugar en el que de una u otra manera podemos hacer una cosa poderosa y es inspirar. Eh, ahorita hablamos de esta baldosa, pero aquí hay unas ceñitas, cuatro flechas que significan el punto de encuentro, pero cuando ese punto de encuentro eh, que se forma con un mosaico, este, esta y esta, cuatro, las cuatro juntas, definitivamente estructurarían ese punto de encuentro, pero en el San Ignacio está hacia afuera cuando se pone una sola baldosa porque ese fue el primer momento donde se expande la ciudad. Y ahí hay una relación muy poderosa y es como construir sobre lo construido, seguir construyendo. Ese edificio del claustro hace parte del conjunto patrimonial Hernando, que nace en 1803. Eh, ya mencioné quiénes somos. No puede existir la historia de ninguno de los tres, ni de la plazuela, sin los otros. Ese es el primer punto de la intervención conceptual estética eh, del proyecto San Ignacio, pero se expande paralelamente, porque cuando nosotros hablamos de unos anillos, unos ejes, no es que vamos a hacer aquí y luego allá, no, estamos haciendo eh, en unos círculos concéntricos, en unos espacios que tienen un punto que es ese que se construyó desde 1803 y con fama ha tomado una determinación. Clara, profunda y explícita de invertir sus recursos no solo en este proyecto, sino hacerlo claro. El proyecto del claustro con fama es una inversión en uno de los edificios patrimoniales más importantes de la historia del país. Esa inversión, además de lo que nosotros ponemos ya de por sí en programación, en nómina, en servicios, en el claustro con fama, que toda confama está metida ahí, vamos a hacer una inversión en infraestructura de 54 mil millones de pesos en ese edificio una parte importante de ese conjunto patrimonial vamos a hacerlo con el claustro abierto no lo vamos a cerrar esa puerta del claustro no se va a cerrar lo vamos a hacer en tres fases eh, en mil perdón el 2025 ese claustro eh, estará renovado renovado con el mismo criterio del proyecto san ignacio lo vamos a intervenir estructuralmente para que esté en pie y asegurando la vida eh, de las personas que transiten o trabajen en él por los próximos 200 años. Pero vamos a hacer una suerte de piel que acompañe la historia de ese edificio, respetando siempre su memoria patrimonial, su eh, legado. Y eh, ahí tendremos tres espacios para ver cine. Ojo con esto que va a decir, este es uno. Y digo, allá en el claustro, porque este edificio, este cuarto piso, ya no le pertenece a este edificio con fama San Ignacio, le pertenece al claustro. Y esto que hasta hace muy poco tiempo era el auditorio con fama y tenía un pequeñísimo escenario, se convierte en el teatro con fama. Y sus tres terrazas estarán comunicadas con la terraza del claustro. El segundo lugar para ver cine, uno que le gusta mucho a Hernando, es la capilla. Los monjes tenían una capilla, aunque tuvieran iglesia, comunicada con el claustro, eh, porque eran monjes de clausura. Y el tercero, en uno que nos gusta mucho, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en ese otro edificio que estará allá en el costado norte del conjunto patrimonial, al que le vamos a quitar un muro que no existía en el pasado para que los dos claustros se comuniquen y puedan tener un diálogo. Dos espacios para ver teatro, cinco cafés, un gran café que atenderá toda la plazuela y un patio teatro donde nació el teatro en Antioquia. En 1822 se presentó ahí la primera obra de teatro, El triunfo de la inocencia, como una forma de, de fundar también ese colegio de las primeras letras que se vuelve a abrir después de todas las batallas de la independencia y de todo ese conflicto. Y eh, ese espacio tendrá toda la apuesta de estar permeado, abierto, se comunicará con la iglesia, con la calle de Girardot, con la calle de Pichincha, con este edificio a través de un puente, con el paraninfo y con la iglesia. Entonces, no puedo seguir hablando, me puedo quedar dos horas hablando del proyecto del claustro, pero nosotros estamos enviando un mensaje, Hernando, de determinación, de compromiso con el proyecto de San Ignacio, con el centro de Medellín, con la cultura y agrego una más, con el empleo. Porque cuando nos llega la pandemia, con fama, convoca a las entidades, a las empresas y les dice: Tenemos que invertir ya en empleo. No bajamos los recursos para empleo, metemos más recursos, aunque estemos recibiendo menos ingresos. Metemos mucho dinero en salud, lo hacemos con un compromiso social, llevando la salud incluso a donde no es rentable. Construimos la clínica panamericana en Urabá. Y el tercer punto, nunca bajamos los recursos de la cultura. Los subimos. Hicimos esfuerzos en muchas áreas, pero cultura, salud y empleo para nosotros en esta pandemia fueron fundamentales y el claustro representa de una u otra manera las tres cosas. A ver Sergio, pues mil gracias por esa explicación sobre el claustro y solamente para ampliar y es que como es el conjunto arquitectónico patrimonial San Ignacio que tiene el Paraninfo, la iglesia y el claustro, eh, también tenemos con la Universidad de Antioquia un programa muy importante de renovación de la parte del Paraninfo que es muy bello y allí va, va a haber unos servicios, etcétera. Y hay algo muy importante y es que se va a recuperar la casa. De, del antiguo guachidato nocturno y allí va a haber el museo casa 1803 entonces eh, eh, que está al lado de la escuela de, de la escuela de leyes Perdón, que está Hernando, al lado de nosotros esas tres lugares están un, de una u otra manera tejidas por ah, la historia es. de un personaje que yo mencioné que es Fernando González el conjunto patrimonial Fernando González lo echan del colegio San Ignacio por interpelar al profesor de filosofía que les estaba enseñando filosofía escolástica y Fernando pues metió la cucharada y dijo que no estaba de acuerdo, se va a estudiar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia, estamos hablando del mismo de los Panidas, el socio de León de Greif, el cómplice de León de Greif, el que luego de graduarse del bachillerato allá, muy rápido de la Universidad de Antioquia se va a estudiar a la Escuela de Derecho de de, de la Universidad de Antioquia, les doy un detalle, Bolívar firmó autorización y decreta impartir enseñanza de jurisprudencia en 1827. Y fue en el claustro donde se impartió para todo el norte del país. Y se gradúa de Derecho de la Universidad de Antioquia. Si entramos por la puerta principal de ese edificio hermoso que está detrás del conjunto patrimonial, nos encontramos a Fernando González de frente, con una tesis que se llamó El Derecho a No Obedecer pero no les voy a contar toda la historia porque es muy larga el, el, el nuevo Fernando González, la nueva versión de Fernando González está pues aquí a mi izquierda y entonces <laughs> nos podría hablar él muchísimas horas del nadaísmo y de, y de los panidas y de toda esta historia eh, pero yo quiero antes de, de, de hacer una pregunta a Sergio y se la voy a adelantar para que sepas qué vamos a hablar y es ¿cuáles son los resultados a hoy? Yo sí que yo con esa, con esa manzana partida que me puso sobre, sobre la mesa de hablar sobre la baldosa, Vivi tú puedes poner por favor, la baldosa, eh, la que tú quieras eh, sobre la pantalla, aunque usted la tienen aquí. Eh, y de todas formas, Sergio también va a complementar, porque estoy seguro que no va a aguantar sin hablar de la baldosa. Eh, lo más importante de la baldosa es lo siguiente: no es una marca. Cuando San Ignacio, el, el proyecto San Ignacio Patrimonio Cultura y Educación, dice qué nos va a distinguir, hicimos una serie de trabajos en conjunto y dijimos no necesitamos una marca, necesitamos un marco simbólico algo que nos identifique. Eso nos gustó mucho. Y entonces empezamos a buscar cómo llegar a ese, a, a qué nos distingue. Y resulta que hicimos talleres con estudiantes, con peatones, con vendedores de tintos, eh, y se le hacían unas preguntas de que, qué color es San Ignacio, a qué huele San Ignacio, a qué sabe San Ignacio, qué música es la de San Ignacio. Entonces empezamos a encontrar una cosa demasiado rica y empezamos a encontrar que San Ignacio es todo lo que se les pregunta a la gente. Entonces, ¿por qué es multicolor? Porque aquí no hay un solo estilo de vida. Entonces, aquí me voy a parar. Hagamos de cuenta como si fuera un cantante. Eh, aquí tenemos la máscara del teatro, que si ustedes ven aquí es la comedia, y Sergio, tú puedes voltearlo y para, para abajo es la tragedia. Tenemos la música, tenemos los libros, las bibliotecas, tenemos los nuevos medios o los medios de comunicación y como decía, y como decía eh, sergio las flechas como punto de encuentro y no es solamente ni no es solamente una baldosa sino que es un mosaico porque no hay una sola baldosa del mismo color entonces ustedes van a empezar a ver cuando tengamos los recorridos y ustedes caminen por por san ignacio van a empezar a encontrar que en algunas casas patrimoniales o algunos sitios de interés está la baldosa quiere decir que ese dueño de esa institución patrimonial o teatro o, o, o colegio pone su baldosa y dice, me siento identificado con el proyecto San Ignacio y vamos a trabajar en conjunto con el proyecto San Ignacio. Ya hemos colocado alrededor de unas 50. Te doy permiso, Todo perdón mando, la palabra te de permiso, pero yo sé que a ti te gusta mucho hablar de, 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 la, de la baldosa. Te complemento porque no te faltaron sino un par de cosas. Eh, una de ellas la sabes tú mejor que yo. En la baldosa está el ser humano y está en el centro. Eh, cuando le preguntábamos a la gente... Hernando lo contaba, fueron unos talleres bellísimos, eh, dos entidades, una de publicidad y una de artes, cualquiera y 2835 lo propusieron, pusieron en el centro siempre el ser humano. La manera de escoger los colores era con unos algodones de azúcar, como de 30 colores diferentes, con colores que la gente pintaba eh, los lugares del territorio y final y le entregaban una tabla pinza y le preguntaban qué globo eh, de helio quiere y se lo colgaban a la tabla pinza y la gente se iba a pintar. Y siempre se decidió que en el centro tenía que estar el ser humano y lo pusieron en movimiento. Porque en este lugar hay mucha historia de la música y del baile. Se organizaban unos bailes en esos, en esos lugares de los aires, de los Buenos Aires. El camellón de Guanteros y el camellón de Buenos Aires eran muy importantes porque comunicaban con la ciudad de Río Negro. Era la ciudad, Santa Fe que era la capital. Pero Río Negro era una de las ciudades, de las 10 ciudades más importantes de la Gran Colombia. O sea, no De Colombia, de la Gran Colombia, eso incluye a Venezuela, Ecuador, etc. Entonces, eh, habían dos caminos, el Camellón de Guanteros y el Camellón de Buenos Aires. En el Camellón de Guanteros, que hoy ahí está uno de los lugares que más nos gusta, que es la Pascasia, se hacían unos bailes de los que participaban los músicos. Dos de ellos regaron la cumbia y el bambuco por toda América, se fueron a México y luego a Chile a grabar discos y se devolvían de pueblo en pueblo eh, tocando y vendiendo los discos. Eh, y esos bailes los prohibió la iglesia. Y la iglesia, en esos bailes, mandaba a unos señores con unas mascaritas eh, en punta a disolver los bailes y daban garrote. Y muy muy inteligente, los organizadores de los bailes empezaron a publicitarlos como bailes de garrote. Entonces, el ser humano está aquí en la mitad. Estos dos punticos la danza, ¿no? Y la danza, acuérdate que ahí está la danza también. Estos dos punticos Exactamente Hernando, son dos personas bailando. Acá y acá el artista lo resolvió muy bien porque esos dos punticos, si los volteamos, forman esa máscara del teatro de las que les habló Hernando. Y definitivamente una cosa, tal vez Hernando la complementa o la dejamos así, se escogió este elemento, una baldosa de cemento, porque esta es una de las innovaciones en la historia de la humanidad que define el urbanismo en el oriente. Se crea el cemento para hacer baldosas. El primer cemento que existió fue el de la baldosa hidráulica. Entra por la colonización en España de los moros, por el califato de Córdoba, por Andalucía, y de Europa, con los españoles mismos, llega a América. Todos nos paramos en una baldosa de cementos con los pies descalzos en nuestras casas, de una tía, en el colegio, en el de la abuela, y esa baldosa transformó la historia. Podríamos tomar todo Oriente toda esa historia de Marruecos o podríamos tomar el panot de Barcelona con esa, esa bella flor, la flor de Barcelona y cómo ese elemento se constituyó. Entonces, el artista propone una baldosa, lo cual me pareció muy inteligente. Hernando, el artista se llama Daniel Gómez, eh, pero él no la construye, la construyó con la gente. Y eso fue muy bonito. Y esta baldosa es el símbolo. Nosotros la pusimos ahí en la conferencia, las quitamos ahorita, eh, porque somos muy, muy, muy enamorados de este símbolo y la gente se lo apropió. Esto no le pertenece ni a Confama, ni a la Universidad de Antioquia ni a Ignacio, ni a Argos a nadie, esa baldosa igual que la de Gaudí o la de las cuatro o la de los cuatro pétalos, la flor de Barcelona o las de Marruecos le pertenecen a la humanidad esto es un símbolo de origen, tiene no origen aquí pero es de todos. Sergio, solo dos cosas ahí muy importantes de lo que tú dijiste eh, nos podemos quedar, los románticos nos podemos quedar diez horas hablando de la baldosa y es que llega la baldosa a, 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 al nuevo mundo por los españoles eh, obviamente que habían sido pues eh, 800 años habitados eh, eh, por los moros o por los árabes y esa baldosa llega con los españoles a Antioquia y para los que no son de aquí eh, 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 Colombia es una ciudad de montañas gigantesco entonces hubo un movimiento que se llamó la colonización antioqueña y es que llegan a Antioquia con esta baldosa y estos campesinos se van a colonizar al sur del país o al sur de su departamento y todas las casas son con estas baldosas eso es como va a terminar el tema de las baldosas pero además dice una cosa muy importante que me gustó mucho porque podemos tocar eh, 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 personas que han pasado por aquí eh, eh, Alan no sé cómo se pronuncia Alan el, el, nuestro profesor belga de esta mañana la primera conferencia me gustó mucho cuando dijo que más que hablar de, de, de ciudades creativas, a él no le gustaba la palabra ciudades eh, inteligentes. Estoy 100% de acuerdo. Y él, no sé si lo dijo, pero lo quiso decir y es que él más bien habla de ciudades humanas. Lo que planteaba Sergio, aquí está es el ser humano. Entonces, es la ciudad de las humanas y las ciudades humanas que, se, que vuelva a la persona, que el, que, que el carro no sea el protagónico, que el edificio no sea el protagónico, sino las personas sean las protagónicas y, so, y eso lo se logra, o la mejor forma de lograrlo es la cultura. Entonces, entremos rápidamente para ir terminando sobre la cultura, cuáles han sido, Sergio, los principales éxitos de, los, de estos cuatro años de trabajo. Solo les quiero decir que esto arranca con un, con un diagnóstico que se demoró por ahí unos ocho o diez meses que trabajamos con la administración anterior, diagnosticando todo el centro de Medellín con variables. Luego se hizo un ejercicio de formulación de, que, 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 de qué se quería hacer, hacia dónde se quería llegar. Y después viene a hacer un, un ejercicio de estructuración, o sea, qué proyectos en cada uno de los elementos, patrimonio, cultura, educación y hábitat, hay que desarrollar. Entonces, esto tiene todo, toda una metodología y ya estamos en la época de la ejecución. Entonces, Sergio. ¿Qué avances hemos tenido eh, ya concretos? Hernando, acá nos vamos a complementar, porque tú eres, yo soy y Hernando es psicorrígido, nos funciona muy bien. Eh, complementar, yo con seguridad voy a ser injusto, porque no me grabo nada, entonces eh, cuando uno comete ese error, eh, siempre se le pasa alguna cosa. El principal, el principal, Hernando, yo creo, el principal avance es que esto se volvió de la gente. O sea,. Voy a contar historias mínimas. Cuando cuando un artista se muere en este territorio, dices que yo soy del distrito San Ignacio, los duelos y dicen a mí me entierran, me, me hacen en la ceremonia en el distrito San Ignacio. Y nos pasó con Diego Sánchez del Matacandelas o nos pasó con Jaime Jaramillo Escobar, cuando el Matacandelas decía háganos el favor y nos abren la iglesia de San Ignacio porque mi muerto es de este distrito. Y no decía, como, wow. O sea, ahí ya hay un avance, Hernando, que es difícil medir. Cuando yo veo la baldosita de San Ignacio en la programación de los actores del territorio, en las puertas, en sus impresos, en sus redes sociales, en sus páginas, yo creo que ya eso en tan poquito tiempo es el principal, el principal logro, que este símbolo se haya vuelto de la gente, Hernando, ya es muy poderoso. Eso creo que es lo primero eh, y yo lo quiero destacar. Lo segundo es que logramos, logramos. Eh, eso nunca es fácil hacer una trama y un urdimbre. Se tejió con los ciudadanos, con los grupos de teatro del territorio, muy importante los más importantes de Antioquia, se tejió con el archivo de la ciudad, se tejió con las instituciones, con los bares y los hoteles, con los comerciantes, se tejió una suerte de acuerdo no explícito, un, un, un pacto estético y social, y eso es muy poderoso. Cuando yo veo el ventero ambulante, que dice yo soy del distrito San Ignacio y lo dice y te explica hasta Baldosa yo creo que eh, ese es un acuerdo que ya no le per, no nos pertenece y ya no lo podemos manejar y eso me encanta creo que ese es el segundo gran avance el tercero es que se definieron unas áreas de intervención las habíamos definido desde el nombre patrimonio cultura y educación eso es fundamental y hay una cuarta sin la cual eh, no podemos hacer esto y es el hábitat. Nosotros a veces decimos habitar. No es vivienda, no es espacio público, no es movilidad humana, es todo. Y es integral. Eh, definir eso y poner ahí la gente que más sabe en la ciudad de la academia, de la industria, de las entidades sociales, los comunitarios, los culturales, es fundamental. Y eh, se definieron unas intervenciones en diferentes momentos. Esas intervenciones ya arrancaron. Con fama, dice Pongo, con el claustro, vamos a rehabilitar nuestro edificio central, que estaba cerrado porque lo tenía la, eh, la alcaldía de Medellín y no lo devolvió. Vamos a rehabilitarlo, vamos a poner ahí todos nuestros contenidos. No nos vamos a ir nunca del centro. La Universidad Antioquia dice: meto y voy a poner el Museo 1803 para contar estos más de 218 años de historias. Eh, los actores del territorio lo hacen. Y la alcaldía, Exacto, de Medellín, la la alcaldía la pues, las alcaldías la, la, sí. en la municipalidad. Cuando el alcalde llega, el alcalde contrata, eh, eso nos asustó un poquito a la persona que trabajaba el hábitat. Nos ¿sí? robó a la persona que trabajaba con nosotros. Para pues ser robó, gerente. Lo quiero decir eh, en forma cariñosa, pero eso pues resultó pues muy bueno para todos porque, porque el diálogo... No hubo que convencer a nadie. Porque el diálogo con la alcaldía ha sido supremamente amable durante todo este tiempo y logramos, perdón que te interrumpa, es que no pensé que ibas a decir eso, eh, que en el primer mes de gobierno de este alcalde él oyó este, este proyecto Empezó la reunión en una mesa muy grande, tan grande como de aquí hasta allá, hasta esta hasta, hasta, eh, cortina roja, y terminó parado aquí mirando el panel. Y, y dio la orden a Mónica Pavón, hoy gerente del centro, yo quiero este proyecto en el, en, el, en el plan de desarrollo. ¿Qué quiere decir estar en el plan de desarrollo? Ese es el primer éxito o el porque es que eh, al estar en el plan de desarrollo, el próximo alcalde que venga pues tendrá que continuar con énfasis, obviamente, y con y con, y con una u otra iniciativa adicional, pero ya hay un derrotero claro sobre un distrito. Eso para los distritos que han estado aquí trabajando durante todos estos dos días es muy importante, que haya una legislación que los cobije, y vamos hacia, hacia una segunda legislación, ustedes van a decir ¿cuál es esa segunda legislación? Pues ya tenemos unos diálogos supremamente profundos con, la, con el Ministerio de Cultura y nos van a, y, y nos, ya dieron el visto bueno, están escritos todos los decretos solo falta que nos pongan la medalla eh, y es convertirnos en, en zona mmm, creativa ADN, que es una legislación importante para estimular a otros creativos y a otros culturales de venir, de acercarse acá. Área de desarrollo naranja. Área de desarrollo naranja, sí, señor. Eh, bueno, quiero, quiero pasar... Eh, rápidamente, no, a, no quiero entrar a los proyectos, no queremos entrar a los proyectos como tal, pero es que no puedo dejar pasar lo siguiente: el Festival de Teatro, eh, eh, Sergio, por Dios. El Festival de Teatro eh, nace con el Proyecto San Ignacio, eh, hoy es la cuarta versión y eso es una maravilla. Ya te voy a dar la palabra: el, el Cervantes Florece, que en donde también lo puedes contar, donde, donde todo un barrio se toma, digámoslo así, se, eh, eh, la calle durante tres días, hay música, folclor, eh, compras, eh, eh, en fin, muchas cosas. La exposición del Grupo Argos, que es itinerante y va a tener ¿por qué se porque es itinerante, porque viene el año entrante llama residente y visitante llama residente y visitante esos son 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 temas son temas el octubre teatral que está aquí y es haber recogido el año pasado mmm, a todos los grupos de teatro no solo del distrito de Ignacio sino de la ciudad para que en un solo mes como estábamos en, pandem en pandemia, hicieran todos su, su, su festival. Eso fue grandioso. Y de ahí nace una cosa muy importante, unos meses antes, y es la estrategia digital. Nosotros como respuesta a la pandemia dijimos, no nos salva sino lo digital. Entonces en ese momento entramos a lo digital, en todos los medios digitales, y logramos que los actores del territorio... Se visibilizaron en la ciudad. Entonces, ocurrieron negocios o, o ocurrieron pues transacciones, digámoslo así, o acercamientos entre el público, las empresas, las personas, con los actores del territorio a raíz de esa estrategia digital. Entonces, digamos que esos, es, para mí, no sé si me queda algún, algún otro. Sí, seguramente se nos quedan siempre muchos. El encuentro nómada, ¿Encuentro nómada? Eh, por supuesto. Yo creo que octubre va a ser una, una cosa que deberías hacer tú o, <laughs> o nuestros jefes. Decretemos octubre como el mes de San Ignacio. Porque en octubre nace ese primer encuentro, esa primera cena se hizo en octubre, Hernando. Sí, Estábamos en circular, que nos acaba de precedir, se acaba de terminar circular. Eh, luego viene el festival de teatro en la mitad, conexiones creativas. A mí me parece muy simbólico lo que está pasando. Eh, y octubre para nosotros ha sido como el mes donde siempre se salta de manera eh, significativa. Y, y para nosotros es como, como que todo el año vamos, pero octubre es el momento importante. Eh, y definitivamente. Ahí simplemente, Hernando, decirte que eh, lo que está sucediendo es que las entidades y la gente se apropiaron de una idea. lo Como lo decía yo ahorita, le pegamos un virus a la gente. Yo digo piojos, que es lo único que nos dejó a muchos la escuela, eh, esos animalitos que nos caminan en la cabeza, que se alimentan de nosotros y se les pegan a otros. Entonces, nos pegaron piojos, Hernando, y definitivamente nos gustan esos piojos que nos pegaron y se los estamos pegando a otros. Para terminar, porque no nos podemos dejar a ustedes aquí todo, toda la tarde, nos encantaría pues tenerlos toda la tarde. La pobre Paula, Arnaldo, eh, eh, Paula. Paula, que... Paula, seguramente va a ser la pregunta que, 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 que hemos hecho mal, y ella siempre le gusta preguntar eso, pero antes de que hable, si nos pregunta y nos, pregunten, nos corches, eh, eh, Vivi, pon, por favor, el planito de, de, de las obras, no se las voy a contar, simplemente quiero que sepan que ese simplemente es como, como una introducción de que esto va a tener unas intervenciones importantes en el hábitat, donde el concepto más importante es la ciudad de primer piso, o sea, la ciudad que se camina, que el peatón no tenga entre edificio y edificio, no tenga eh, una barrera. Y eso, no sé si Vivi ya lo puso, eh, es pasar por todos los edificios históricos, pasar por los edificios históricos en forma, en forma libre y tranquila, y en esos edificios históricos tener la cultura y la educación. Eh, por si gracias, sin poner el. el por favor, no me pusieron la cosa, pero Vivi, eh, entonces pon por favor el, el, el video final, de, ah, este es el tema, no se los voy a, a, a explicar, pero quiero que sepan que ahí está un tema de primer piso, de bicicleta, de, de bicicletas, de, de, de aceras, etcétera, y por favor, la ciudad que nos, el distrito que nos soñamos, es, una, es un pequeño video de, de dos minutos que los invito a ver, y es, para los que no conocen, va a ser más difícil, es porque allí está incrustado, los proyectos en los sitios que están vacíos, ninguno de lo que vamos a mostrar aquí es tumbando un ladrillo, son sitios vacíos que son llenados por un proyecto, por un imaginario de proyecto, en donde el espacio público es el conector de los proyectos entonces el espacio público juega un, un tema supremamente importante en este proyecto no sé si podemos poner la, la antes de que nos corche Paula eh, si no sé si puedas poner el video Vivi por favor. Yo incluso creo Hernando que lo pueden ir poniendo ahí sin sonido las imágenes hablarán y, y le damos la palabra. subsanar. Hernando, ¿a quién le el... dice? Sergio. Bueno, yo lo hago muy rápido. Necesitamos humanizar la movilidad. Necesitamos abrir las calles al peatón. Acabamos de abrir una calle aquí al lado, eh, Pichincha un pedacito. Eh, le abrimos la mitad de una calle que es eh, niquitado al peatón. La gente dice cerrar calles. No es cerrar calles. Tenemos casi un millón ochocientos mil vehículos en Medellín. No podemos. Seguir trabajando para la máquina, necesitamos humanizarlo eh, y necesitamos perder el miedo. Eh, nos han sembrado mucho miedo, los miedos nos separan, nos alejan, nos ponen a distancia. No podemos seguir confundiendo seguridad con vigilancia. El lugar donde uno está tranquilo y no necesita una cámara, ni un uniforme, ni un arma, ni un perro, ni nada de eso, ese es el lugar seguro. El lugar que está vigilado seguramente no es seguro. Entonces, esas dos cosas nos hacen falta. Lo, lo, lo que falta es eso. Lo bueno, todo lo que hemos contado. No me alargo más, perdón. Ramón, ahora vamos por favor con Abelardo. Como, como yo soy tan positivo siempre, no encontraba nada, pero obviamente ese es lo más importante. Yo por eso sabía que era importante que él primero hablara. Eh, que se hace el cierre. Es un clamor de Distrito San Ignacio de que la movilidad se repiense, porque aquí entran 134 rutas de buses. Fernando, buses que van a todo el mundo, hay De... Transcataluña, hay un bus que entra y dice País Vasco. para París, o sea, va para el País Vasco, hay uno que dice Ruta París. No estoy no estoy, yo sé que es una broma, pero es la verdad, hay uno que dice que va para Boston y todos pasan por aquí. Bueno, es que los distritos creativos pasan por San Ignacio, linda metáfora. Bueno, entonces ese es el que el amor que tenemos que hacer es que se cambie la movilidad porque simplemente históricamente dice entender por qué aparece pasan todos los buses porque es que Colombia pues Medellín cuando tenía 50.000 habitantes pues estaba Itagüí, estaba Envigado, estaba Bello, estaban las poblaciones cercanas y obviamente tenía que llegar a Medellín y el Medellín era el centro. Y nos quedamos con ese sistema de transporte de que todas las municipalidades del Valle de Urra llegan al centro de Medellín. Eso hay que cambiarlo. Si no cambia, eh, creo que, que es muy difícil eh, que, que, que tengamos algo bien armónico, pero seguiremos trabajando pues, mucho sobre el tema de resto. Me parece que esto ya tiene una dinámica que le pertenece, como dice Sergio, a todos.